¿cómo lee un evangélico las Sagradas Escrituras? Toma la Biblia, la abre, ve el texto que sale ahí y la sigue al pie de la letra. Y esto no lo digo ni ironizando ni burlándome. Pero recuerdo que en la década de los 80, un ministro evangélico en Florida, leyendo el pasaje del Evangelio donde Jesucristo, al enviar a los apóstoles, en pasajes como Mateo 10, por ejemplo, les advierte que ellos no van a verse afectados ni por serpientes ni escorpiones. Entonces decidió meterse, llamó a la prensa, además a la televisión, decidió meterse a una piscina completamente llena, es decir, una piscina vacía de agua, pero llena de serpientes y de escorpiones. Y se arrojó a esta piscina para demostrar su fe en Jesucristo y que las palabras del Evangelio se cumplían al pie de la letra. ¿Qué cosa creen que pasó con el hombre? Lo sacaron verde y muerto. Y además tuvieron que matar a todas las serpientes y a todos los escorpiones que estaban ahí para poder sacarlo porque se murió. Entonces, no digo que esa es la interpretación que hacen todos los hermanos evangélicos.